to start. Good morning, everyone. Good morning, good morning. Espero que estén super, super bien. We thank God because He gives us the opportunity to be one more day. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de estar un día más reunidos, ¿verdad? Ustedes en su casita y en esta ocasión yo también en mi casita, pero estamos llevando el aprendizaje, ¿verdad? Y el conocimiento a ustedes, ¿verdad? De la mejor manera para que usted aprenda. Déjenme decirles que ahorita vamos a nuestra clase de spelling, ¿ok? We are going to start with our spelling class. Vamos a comenzar con nuestra clase de spelling. Entonces, we are going to start by praying. Vamos a comenzar orando, ¿ok? Y yo le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude a orar. Le voy a pedir a... ¿A quién le pido? A Katherine. Katherine, por favor, ¿nos quiere ayudar a orar? Ok, mi amor. Cerremos todos nuestros ojitos. Close your eyes and put your hands together. Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Señor, bendice a la familia de mis compañeritos. Sana a mis compañeritos si alguno está enfermo. Cuídalo, Señor. Protéjalo. Protege a mis maestras, Señor. Cuídalas. Gracias, Dios. Amén y amén. Thank you, Catherine. Thank you so much. Okay, chicos. Vamos a comenzar. We are going to start with our spelling class, con nuestra clase de spelling. Nuestros hábitos son, somos puntuales. Yo felicito a los niños que están puntualmente. Mantenemos nuestro micrófono apagados, chicos, y escuchamos con atención y hacemos nuestro mejor trabajo, ¿okay? En esta clase siempre hacemos tarea por las tardes. Entonces, tenemos acá la Bible integration de la vez pasada era be strong and courageous, do not be afraid of discourage, for the Lord your God is with you wherever you go. Muy bien, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Excelente, chicos. El día de mañana nosotros tenemos nuestro examen de spelling, ¿ok? Vamos a hacer un repaso rapidito en la clase y luego vamos a introducir la nueva lista, que es la lista 9. Y en la tarde usted va a poder hacer su examen, ¿ok? ¿Entendimos? Sí, muy bien. Ok, chicos, muy bien. Yo por eso les digo de que, díganme. Y una pregunta, ¿hoy o mañana se van a mandar las... Las cinco lecciones las van a mandar ahora el video, ¿ok? Yo voy a poner una carpeta ahí en la plataforma para que las puedan tener completas. Chicos, asegúrense de tener las cinco listas completas, porque si no tienen las cinco listas completas, no se pueden realizar el examen, chicos. Ya tendrían que tener las cinco lecciones. Ahora hacen la última, la lección número 5, para que puedan realizar su examen, ¿ok? Muy bien. Entonces, we are going to start. Yo les pido que se esfuercen mucho, ¿verdad? Este día vamos a reforzar muchísimo, muchísimo la lista para que a usted no se le dificulte hacer su examen, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos, here we have the list number 8. Aquí tenemos nuestra lista número 8. La primera palabra la vamos a ir deletreando nuestras palabras, luego decir la palabra y decir el significado, ¿ok? Allá usted en casita, solo con su boquita puede hacerlo. Yo voy a estar revisando quién está repeating, ¿ok? I will see who is repeating. Yo voy a ver quién está repitiendo, ¿ok? Muy bien. Tenemos la word number 1. Es así, S-H-Y, shy, tímido. Number 2, S-H-E, she, ella. Number 3, S-H-A-D-E, shade, sombra. Number 4, S-H-E-E-P, sheep, oveja. Number 5, B-R-E-S-H, brush, cepillo. Number 6,
F-R-E-S-H, fresh, fresco. Number 7, T-H-I-S, this, este, esto, esta. Number 8, T-H-A-T, that, aquel, aquella. Number 9, T-H-E-N, then, entonces, luego. Number 10, W-I-T-H, with, con. Number 11, O-F, off, de. Number 12, D-O, do, hacer. Very good, chicos. Muy bien. Esta es nuestra lista de spelling, ¿ok? Y a ustedes, chicos, les tiene que quedar de esta forma. Miren, vamos a ver, les tiene que quedar de esta forma la última lista. Yo creo que today is Tuesday. Con la fecha de ahora, today is Tuesday. Y ya no estamos en April. Acuérdense, chicos, que ahora estamos en May, ¿ok? Y today is May the 4th. Today is May the 4th, ¿ok? Acuérdense que así le tiene que quedar su lista, ¿ok? Así, su lección number 5 tiene que estar así. Ya usted tiene que tener las 5 listas completas porque aunque no tenemos la clase de spelling todos los días, dice, y mañana vamos a trabajar el examen. Sí, mi amor, mañana lo vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a repasar mañana la lista 8 rapidito. Vamos a introducir la 9 y por la tarde usted puede hacer su examen. Ay, traduzcamos la 9 mejor. Sí, mi amor, ok. Vamos a ver. Tenemos acá, chicos, fotos. Tenemos acá pictures de nuestras palabras de spelling. Mira. Ok, tenemos en estas pictures de nuestras palabras de spelling, ok, y lo que vamos a hacer en este momento es ir diciendo las palabras que ustedes crean que son de la lista de spelling. Por ejemplo, la primera, ¿cuál palabra de nuestra lista de spelling creen que es? Shy, tímido. Shy, tímido, exacto, excelente. Y esta de acá, chicos, ¿cuál creen que es esta? Ella. Excelente, muy bien. Y esta de acá, chicos, ¿cuál creen que es? ¿Qué lista de? Esta no es una palabra de nuestra lista de spelling. Vamos a ver, guess the word. Trate de adivinar la palabra. ¿Cuál creen que es? Tree no es una lista, no es una palabra en nuestra lista 8. Sombra. Try to guess the word. No. Sombra. ¿Cómo? ¿Alguien? Estoy escuchando a alguien. Shade. Exacto, muy bien, exacto. Shade, sombra, shade. Shade significa sombra, que es la sombra que este árbol que Dios nos dio está dando, chicos. Shade. Shade, sombra. Vamos a ver la siguiente. Sheep, oveja. Sheep, oveja, excelente. Sheep significa oveja, excelente. Y este de acá, chicos, ¿qué creen que es? Brush. Exacto, muy bien. Brush. Con el que nos cepillamos nuestro cabello por las mañanas, ¿verdad? O los dientes. Ok, les voy a decir la diferencia de los dos. Pero el otro es brush too. Exacto, muy bien. ¿Quién dijo eso? Melissa. El brush tooth es, miren, para cepillarse los dientes. Pero el brush nada más es un cepillo para cepillarse el pelo. O puede ser un cepillo para cepillar la lana de esta oveja también. Puede ser. Hay dos brush. Uno para los dientes y uno para el cabello. Exacto. Excelente. O también hay brush para los bebés recién nacidos. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces ese es un brush.
Acá, chicos, ¿qué palabra de nuestra lista de spelling es? ¿Quién la fresh, sabe? Fresco. 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 Fresh, fresco. Fresco. Excelente. Muy bien. Fresh es fresco. Si ustedes pueden ver, hasta la imagen se siente hasta como fresca porque tiene verde y unas gotas de agua. Unas gotitas de agua y eso nos da la idea de que es algo fresco, ¿verdad? Muy bien, chicos. Están trabajando muy bien, están respondiendo muy bien. Ok, chicos, tenemos acá otras palabras. Tenemos estas dos imágenes que son una palabra y otra palabra en nuestra lista de spelling. Ok, ¿cuál es esta? Como por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, Diego, léame esta oración. This is an apple. ¿Y esta? That is an apple. Exacto, muy bien. En esta de acá, chicos, dice this is an apple. Y si se fija, la mano de la persona está cerca de la manzana. ¿Ok? Y dice this is an apple. Esta que yo tengo acá cerca es una manzana. This is an apple. Pero si ustedes se fijan en la segunda imagen, permítanme. Después hacemos preguntas. En la segunda imagen, la apple está lejos. Está bien lejos. Está lejos de la mano de la persona. Y por eso está diciendo, that is an apple. That, esa que está allá, lejos de mí. That is an apple. Esa es una manzana. This is an apple. Esta es una manzana. That is an apple. Esa es una manzana. Excelente. Muy bien. Acá tenemos otra palabra de nuestra lista de spelling. ¿Cuál es, chicos? Then. ¿Y qué significaba then? ¿Quién sabe qué significa then? Entonces, o... Luego. Luego. Excelente. Muy bien, Ferenc. Muy bien, Meli. Tenemos esta de acá. ¿Cómo dice esta palabra? With calm. Quiero decirles algo, chicos. Esa no se dice with. Okay? Esa no se dice with. Escuchen. Es with. Exacto, Katherine. Mire, vea mi lengua. With. Saque usted su lengüita y empuje el aire. With. Muy bien. Ese es un sonido especial, chicos. That is some special sound that you have to be aware about it. Que usted tiene que saberlo ya, ¿ok? With. Ahí no es with, ni es with. Ahí es with, ¿ok? Muy bien. Tenemos la siguiente palabra. Cuando usamos, ¿qué, chicos? ¿Qué palabra es? Of the. Exacto, chicos. Muy bien. Excelente. Y tenemos nuestra última palabra de nuestra lista, que es esta de acá. I do hacer. Muy bien. I, por ejemplo, tenemos acá, chicos, I. ¿Qué significa I? Yo hago. Exacto, muy bien. Yo hago. I do. Muy bien, excelente. Y también usamos do con estas tres personas, miren, chicos. Está grabando. Y estoy grabando. No. Sí, mi amor, sí está grabando. Ok, muy bien, chicos. Tenemos luego estas tres personas, estos son pronombres, chicos, que es el pronombre we, ¿verdad? We significa nosotros. We do the dinner. Nosotros hacemos la cena. We do. Y luego tenemos, ¿cómo se lee esta palabra? Esta es una palabra de spelling también, creo. You do usted. You, muy bien. You. You, 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 you,
You qué? Para Asia. Exacto. ¿Qué significará you do en español? You do. Usted. ¿Tú qué? Usted. Tú, usted, tú, you do. You do, ¿qué significará? No. You, ¿qué significa? You do, ¿qué significará? ¿Qué significará en español? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú. ¿Quién dijo? Yo creo que parents dijo. Yo creo que parents dijo. Tú, usted. ¿Tú qué? You do. Tú, usted. Tú. No, no, Katherine. No. Tú, hacer. Tú, hacer. ¿Así lo conjugamos? Tú, hacer. No. No, ok, stop talking. No quiero a nadie hablando. Voy a mutear los micrófonos de todos. Muy bien, escuchen. Cuando decimos you do, you es tú, ¿verdad? O usted, no importa. You, cuando decimos es hacer, pero no decimos tú hacer, ¿verdad? No lo yo no les digo a ustedes, tú hacer la tarea. ¿Se escucha bien que yo diga eso? No. Tú yo digo, tú haces la tarea. Exacto. You do the homework. Tú haces la tarea. Ok, excelente. Y they es nuestro otro sujeto que significa ellos. Ellos. Ellos, estoy hablando de personas y yo no estoy incluida ahí. Ellos. Digamos que yo digo, they do the dishes, o they do the lunch. Ellos hacen el almuerzo. Ellos, ¿ok? They. Se trabó. ¿Se trabó a los demás, chicos? ¿Se les trabó a los demás? Sí, hacen las tareas. Muy bien, excelente. Se trabaron. ¿Quién se trabó? Yo se trabó y no se le ve bien. Quizás ha de ser el micrófono y la pantalla se grabó. Usted. Ha de ser. O sea, se la vio como borrosa y se le trabó. Ah, okay. Sí, verdad, sí, se le vio como borrosa y se le trabó el micrófono y la pantalla. Ok, ha de ser el internet, chicos, porque a veces el internet... se ya, va la señal, más que ahorita, ¿saben qué? Ok, silence. Vaya, chicos. Ok, voy a decir algo. Yo ya estoy cansándome de decir de que no encendamos los micrófonos, ¿ok? Yo ya me cansé. Yo repetí la primera vez en la clase, al principio, que los micrófonos tienen que estar apagados. Y es de mala educación que usted encienda el micrófono cuando la sister está hablando, a menos que yo se lo pida, lo puede hacer, ¿ok? No podemos estar haciendo eso, ¿sí? Muy bien, we are going to continue, muy bien, dijimos que do era hacer, ¿ok? Muy bien, chicos, terminamos. Vamos a repasar una vez nuestra lista rapidito, todos juntos. Con los ojos cerrados o sin los ojos cerrados. Sí, con los ojitos cerrados. Vamos a ver si usted se sabe la lista. ¿Ok? Vamos a ver. Sin ver. De hecho, la voy a quitar. Vamos a dejarla aquí. Sí, tímido. Aquí. Ok, la vamos a dejar aquí, miren. Aquí. Para que usted no la pueda ver. Para que usted no la pueda ver. Es que no la va a ver en la pantalla. Vamos a ver si de verdad se la sabe. Vamos a ver. Please close your eyes. Cierre sus ojitos. Yo me voy a poner. Van a decir la lista. Yo les voy a decir el número y usted va diciendo la palabra. ¿Ok? La palabra en inglés y luego la palabra en español. Excelente. Y deletreada primero. No, mi amor. No, mi amor. No la va a deletrear. Solo dice la palabra y luego el significado, ¿sí? Ok, chicos, una cosa más. Por favor, ¿me están escuchando? Sí, sí. Por favor, no diga la palabra dos veces ni tres veces. Una sola vez basta y hasta ahí. Pero si usted está diciendo shy, 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 le voy a apagar su micrófono, porque no es así. Lo hacemos en orden, ¿ok?
una sola vez. A la cuenta de three, yo digo el número, usted dice la palabra y el significado. Muy bien. Number one, shy. Tímido. Okay. Okay. Number two. She, ella. Number three. Esto es desorden. Porque no estamos respetando los números de la sister. ¿Escucharon que yo dije los demás números? No. Escucharon, chicos, no escucharon. Dejen de manchar la pizarra. Están manchando la pizarra. Isaí, vamos a ver, yo voy a anotar los niños bueno. Que están. Por favor, apaguemos los micrófonos, escucho mucha interferencia. Apaguemos micrófonos porque escucho mucha interferencia. Ok, escuchen. Yo no seguí diciendo los números. Ustedes se adelantaron y no respetaron el tiempo, ¿ok? No respetaron los números porque yo no seguí diciendo, chicos, números. Vamos a ver. A ver, chicos, una vez más. Tranquilos, no se adelanten, vayamos tranquilos, una sola vez, relajados y sin ver, ¿ok? Sin ver. Bueno, que aquí no les aparece en la lista. No pueden hacer trampa. Muy bien. Vamos a ver. A la cuenta de tres, todos turn on your microphones and say the word. Cuando usted escuche el número de la palabra, usted va a decir la palabra, ¿ok? Pero no se adelante. Ok. One, two, three. One. Number two. Number three. Sombra. Number four. Oveja. Number five. Brush. Number six. Fresh. Number seven. Number eight. Number nine. Entonces, luego. Number ten. Number 11. Y la, the last one, number 12. Hacer. Okay, microphones off. Microphones off. Excelente, chicos. Ahora sí lo hicimos en orden y ya hubo un mejor comportamiento. Okay, los felicito porque ustedes sí se saben su lista de spelling. Los felicito por eso, porque están dando su mejor esfuerzo y yo valoro que ustedes estén. ¿Cómo dice, mi amor? Y mañana vamos a introducir la nueva lista. Sí, mi amor, mañana. Y va a ser el examen también. Ok, chicos, les voy a pasar lista rapidito, ¿ok? Ahí está. Ok, les voy a pasar lista. When you listen your name, please say y decimos here. Presente. Sí, puede decir here en inglés o puede decir presente. No importa. Here significa presente, pero en inglés. Muy here. Bien. Tenemos bye. Catherine. Here. Tenemos Melissa.
Here. Victoria. Here. Alexa Rodríguez. Here. Alexa España. Ariane. Presente. Dariana. Diego. Está manchando la pizarra. Diego. Presente. Parents. Here. Fabricio. Here. José Luis. Presente. Vamos a seguir bajando. Madison. Here. Nicolás. Here. Rayleigh. Rayleigh. Here. Samuel. Presente. Ok, no sé si alguien no lo mencioné. Madison. Mencioné a Madison. Sí mencioné a Madison. A Diego. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Diego no lo mencionó. 11, 12, 13. Y yo mencionó Vicky. ¿Habemos 15? Sí, conmigo son 16. Excelente, sí los menciono a todos. Muy bien, chicos, quedamos despedidos en recreo. Adiós. En recreo. Bye. Wow, pusieron muchos bye. Adiós, dicen unos ahí. Bye, chicos. See you tomorrow. Sister, una pregunta. Dígame. Por veces al principio cuando me quiero meter a las clases y me meto en el link que mandan, por veces no carga. Es que miren, mi amor, ahora, al menos esta semana, metas en el link de las carpetas que están en la plataforma, porque como nosotros estamos en las casas, cada maestra tiene su link, ¿ok? Váyase a las carpetas que han creado sus sisters, ¿verdad? En la plataforma y ahí busque la última carpeta que tenga las fechas. Sister, yo me metí por la carpeta. Sí, muy bien, así es como tienen que hacerlo, ¿ok? Nos vemos, chicos. Quedan en recreo. Bye, mis niños. Bye.